sucedió hoy en Caracol Guaviare. Comunidades del área urbana y rural de San José del Guaviare podrán participar de la socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial el 17 de noviembre en el Coliseo de la Esperanza, dijo el concejal Raúl Hurtado. El miércoles 17 de noviembre, a partir de las 9 a.m. en el Coliseo La Esperanza. Ahí vamos a estar atendiendo la administración municipal y el consejo en pleno todas las inquietudes que tengan la comunidad en general, las autoridades pertinentes. Desde luego están cordialmente invitados todos los medios de comunicación, especialmente Caracol Radio. Ricardo Sevillas, coordinador del ETCR Charras de San José del Guaviare, habla sobre los incumplimientos del gobierno nacional con los acuerdos de paz en el departamento de Guaviare. La reincorporación no es el acuerdo de paz, ¿cierto? El acuerdo de paz es mucho más amplio. Cuando nosotros planteamos los PDD en La Habana, lo que dijimos era que había que pensarse en un nuevo territorio, no municipalizar los PDD, que eso es algo que ha venido pasando. Álvaro Alarcón, de la Mesa de Víctimas de San José del Guaviare, dio a conocer detalles sobre la falta de información de las curules de paz. Hay muchas falencias, falta más información para que la gente realmente se dé cuenta pues, cuando hay estas elecciones. Hay candidatos, pero realmente pues, faltan pues, muchos más para que no están bien informados al respecto. Siga todas las noticias. Búsquenos como Guaviare Estéreo y también en Telegram. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.